Chivas ya sabemos que es rival directo de Pumas, así que... Un duelo y un partido entre hermanos. Un partido bastante, bastante interesante. Sin embargo, en esta ocasión le damos la victoria al conjunto de Monterrey. Este partido nos ha generado grandes expectativas por la rivalidad que se da en el norte. Se viene la primera victoria del equipo, la primera victoria de Pumas en el Guardianes 2021. Chivas y Toluca se enfrentan en esta segunda jornada del Guardianes 2021, después de que el conjunto choricero regresara de imponerse en la jornada anterior con un 3-1 ante Querétaro. Por lo tanto, en esta ocasión le doy 2 puntos a Toluca para que el marcador culmine con un 2-0 a favor de los Diablos Rojos. Chivas ya sabemos que es rival directo de Pumas, así que ni en sueños. En esta ocasión, mi apoyo está con los del Estado de México. Monterrey va a recibir en su casa a Club América. Ambos equipos vienen de lograr una victoria en la jornada 1 del Guardianes 2021. Por su parte, Monterrey viene de ganar 2-0 con doblete de Funes Mori a Atlas. Club América ganó 2-1 con goles de Sebastián Córdoba y Mauro Lainez al conjunto de Atlético de San Luis. Un partido bastante, bastante interesante. Sin embargo, en esta ocasión le damos la victoria al conjunto de Monterrey. Va a ser por un marcador bastante, bastante cerrado. Sin embargo, los norteños se llevan la victoria en esta jornada 2. Más en contra de Mazatlán. No hay histórico entre estos equipos en el Olímpico Universitario, pero lo que es un hecho es que se viene la primera victoria del equipo, la primera victoria de Pumas en el Guardianes 2021. Lo que yo pronostico es un partido muy a favor de nuestro equipo. Pronostico un 3-1, que Pumas con cierta facilidad y que con mucho compromiso y garra inicie con el pie derecho lo que es su paso de local este torneo. Recordemos que en el pasado lo concluyó invicto de local. Así que será victoria para nuestros Pumas, clarísima, así lo va a hacer. Hola, ¿qué tal, afición? Muy buen día. El domingo se cierra la jornada número 2 cuando Santos reciba a Tigres en su cancha. Los comandados por el uruguayo Almada vienen de una victoria contra Cruz Azul 1-0, mientras que Tigres viene igual de una victoria ganándole al actual campeón del fútbol mexicano como lo fue León. Los dos equipos buscan sumar otros 3 puntos y así mantenerse en la cima de la tabla. Este partido nos ha generado grandes expectativas por la rivalidad que se da en el norte. Yo creo que va a quedar 1-1, si no es que 2-2, pero queda en empate. Que tengan buen día, afición. Saludos. ¿Qué tal, amigos de Sangre Azul y Piel Dorada? Les habla su amigo Raúl, esperando que se encuentren de la mejor manera. Aquí comentándoles mi pronóstico para el encuentro entre León y Pachuca, un duelo y un partido entre hermanos. León, por su parte, que viene de perder contra el conjunto de Tigres. Y por su parte, Pachuca, que rescató y arañó un punto contra los Bravos de Juárez. Para mí, este partido se lo llevará fácilmente León por 2-0 o mínimo 3-0. Porque León, hay que recordar que en su casa son demasiado fuertes. Por mi parte es todo. Hasta luego.